Moni Vidente tiene las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy domingo 13 de junio de 2021. Descubre que tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día y termina la semana de la mejor forma con energía y buena actitud, conociendo tu suerte. Sin más te dejamos el listado completo de las predicciones que Moni Vidente tiene para ti este día. Aries. Estás dando cancha a diario a una persona que ni lo necesita ni lo merece, Aries. Hoy mira bien a tu alrededor y averigua de quién se trata. Puedes estar equivocándote al darle tanta confianza. En cambio tienes a alguien a quien a diario ignoras, que lo tiene todo para hacerte muy feliz. Con esa persona en la que ni te has fijado puedes haber tenido diferencias, incluso encontronazos, pero es sincera contigo y siempre velará por tus intereses. A veces eres tú quien debería reflexionar un poco cuando surge una discusión. En este caso, no quieras que todo se haga según tu criterio, cuando hay división de opiniones, Aries, lo mejor es hablarlo tranquilamente y con esta persona puedes hacerlo. Abre los ojos y utiliza tu intuición, que la tienes, aunque ahora esté un poco aletargada. Tauro. Estás tan susceptible, Tauro, que algunas cosas que te dicen a fin de bien te las tomas fatal y pasas un mal rato por nada. Lo peor es que últimamente esto te sucede a diario. Hoy puedes encontrarte en una situación de este tipo por el comentario de una persona muy querida, que tú te tomarás a la tremenda, como una traición o como que te ha estado ocultando algo importante. En vez de callarte y sufrir, hoy habla con esa persona directamente, Tauro. Es más que probable que todo sea fruto de tu hipersensibilidad de estos días. Tienes que seguir progresando a diario y lo harás, pero esto requiere dos cosas. Una es superar los temores infundados que tienes a no hacer bien las cosas y la otra es que adoptes una alimentación más sana y equilibrada. Te sentirás mucho mejor. Géminis. Alguien a quien conoces bien y a quien no ves a diario, Géminis, está pasando un buen momento y quizá hoy te invite a salir o a tomar algo para celebrar esa suerte contigo. Acepta la invitación porque, aunque no se trate de nada romántico, la amistad con esta persona es algo muy positivo para ti. Consérvala. A veces te falta tiempo para dedicarlo a los amigos, a la familia, pero es necesario mantener estas relaciones a diario. Hoy, alguien de tu círculo más cercano está deseando verte y hablar contigo. Una llamada bastará para hacer feliz a esta persona, sensible Géminis. Además puede darte un consejo sobre temas de trabajo que te irá muy bien en tu quehacer diario. Escucha con atención lo que tenga que decirte y hazle caso profesionalmente te hará subir muchos puntos. Cáncer. Hoy quizá estés a punto de cambiar de planes por alguien que no lo merece, procura averiguarlo antes de decidir. Eres un encanto, cáncer, pero a diario te dejas influenciar demasiado por la opinión, muchas veces gratuita y también malintencionada de gente que cuando les cuentas tus cosas les ponen toda clase de pegas. Lo que has de hacer es no dejar de soñar y luchar por tus objetivos, buscando por ti misma solución a las pegas. Ahora que te sientes bien físicamente y muy animada, es muy importante no solo que quieras mantenerlo, sino que desees estar aún mejor a diario, porque lo vas a conseguir. Eres fuerte y tienes posibilidades de salir airosa en cualquier terreno sin la ayuda de nadie, cáncer, recuérdalo bien. En todo caso, solo con la de esta persona especial que te tiene cautivada. Leo. Tienes que empezar a decidir desde hoy mismo cómo plantearás tu futuro, Leo. Es muy importante que no pierdas más el tiempo y que dediques todos tus esfuerzos a ello. Olvídate de todo lo piensas a diario, lo que te ha pasado hasta ahora que no te gusta y piensa que si antes lograste metas muy alta y pudiste disfrutar de algunos lujos, ahora puedes generar cosas todavía mejores. Basta con que te lo propongas, emprendedora Leo. Recuerda bien este consejo porque te va a servir mucho para el camino que empieces. Si las cosas con tu pareja están complicadas, Hoy dals un pequeño empujón, a ver si se desatasca la situación. Parece que a diario te arrepientes de la elección, tal vez creas incluso que te equivocaste. Tienes que valorar bien a las personas antes de caer rendida a sus pies. Virgo. Hoy, nativa Virgo, te toca recapacitar porque mañana es lunes y la vuelta al trabajo te pondrá delante de una persona que te quiso dar un consejo y te lo tomaste fatal. Se trata de alguien a quien ves a diario, con más experiencia que tú en ciertos temas, y lleva toda la razón. Ve concienciándote de que a veces hay que ejercer la humildad y reconocer los errores propios. En el ámbito profesional o laboral te esperan buenas perspectivas, soñadora Virgo, pero todavía no ha llegado el momento. Y en el plano sentimental, hoy que tienes tantas horas por delante con tu pareja, no busques bronca. Sé comprensiva y piensa que él tiene derecho a tener sus propias ideas. No quieras controlar sus decisiones. Dale libertad y espacio a diario, no esperes que sea él quien te lo pida. Libra. Si hoy te apetece hacer una cosa determinada, Libra, hazla. No te reprimas porque a tu pareja no le gusta demasiado el plano porque se pone de morros a diario cuando algo no le cuadra. Hoy se te ha ocurrido un plan fantástico pero es probable que él no quiera compartirlo. Algunas veces sientes que a diario se comporta de un modo demasiado egoísta y que siempre acaba cediendo tú y esto te pone de los nervios. Si estás en esta situación, Libra, hoy sigue adelante con lo que tú tenías previsto, aunque sea en solitario. Y si estás saliendo con alguien todavía en plan informal, aprovecha hoy para hablar y conocerle mejor porque quizá descubras que no tenéis tantas cosas en común como pensabas en un principio. Hazlo ahora que estás a tiempo de ponerle solución. Escorpio si eres de las escorpio que tienes la suerte de estar viviendo una relación satisfactoria con alguien especial, procura mantenerla así a diario porque los astros la protegen y tiene mucho futuro. Ten confianza en el amor y sé fiel a tus sentimientos, saldrás ganando. Ahora tienes mucha intuición para los temas sentimentales y también la tienes para los negocios y las finanzas, sabes reconocer las oportunidades que te surgen. Aprovecha el momento porque los beneficios que te lleguen te los has ganado honestamente, con tu esfuerzo diario. Hoy disfruta de la vida, Scorpio, y de las muchas cosas buenas que te proporciona. A esa persona que te ha cautivado dale alguna sorpresa, celebra con él este día en el que tus ideas se han aclarado y aprovecha al máximo ese tiempo libre del que podéis disfrutar conjuntamente. Sagitario. Recibirás hoy, Sagitario, un mensaje o un regalo. Un detalle muy emotivo por parte de alguien a quien no ves a diario y que en una ocasión le hiciste un favor o le prestaste apoyo. Tú ya ni te acordabas de ello, pero te emocionará saber que tu ayuda sirvió para mucho en el delicado momento que atravesaba esa persona y que ella lo ha valorado. Repite el gesto hoy mismo. Sé el apoyo de alguien que no lo está pasando bien ahora y que te tiene mucha confianza, Sagitario, aunque no se atreva a quitarte tiempo con sus problemas. Llegarás a la noche con una enorme sensación de felicidad. Procura comer ligero y acostarte a una hora decente, no tras noches, mañana te espera un día bastante apretujado en el trabajo. Procura llevar ahora una vida ordenada a diario. Capricornio. Te has levantado hoy con el pie derecho, Capricornio, y si eres de las que tiene la suerte poder disfrutar en un entorno relajado de este día de descanso, te sentará genial desconfiabas un poco pero ha salido todo mejor de lo que esperabas. Empieza a pensar a diario en el puente que se avecina o ya en las vacaciones de verano. Hoy es un buen día para hablar con aquellos que están junto a ti en estos días sobre esta posibilidad. Todos aplaudirán tu idea. Ya podéis comenzar a buscar el nuevo destino. También se te presenta un día fantástico junto a la persona que quieres, romántica Capricornio, pero recuerda que también tu familia y tus amigos te echan de menos así que llámales y dedícales un poco de tiempo a diario, lo están necesitando. Acuario. Tu vida sentimental no marcha como debería, Acuario. Parece que te cuesta bastante hacer algún gesto a diario por mantener la buena marcha en tu relación. No es que tengas que sacrificarte, solo faltaría, pero sí si corresponder a los esfuerzos que hace tu pareja y valorarlos. Hoy haz una reflexión, tómate un tiempo para averiguar qué deseos tienes, sinceramente, y que miedos te impiden hacer algunas cosas que estás deseando. Conocerte mejor a ti misma, Acuario, te ayudará en todos los aspectos a diario, pero en especial en el sentimental. Estás en un momento muy bueno de tu vida, incluso en el aspecto financiero, pero no va a ser eterno. Hoy se consciente de ello y proponte tomar las medidas oportunas. Dentro de poco tal vez salga algún imprevisto. No malgastes ahora y podrás hacer frente a cualquier situación. Piscis. Te espera un día fantástico, Pisces. Aprovecha para vivirlo disfrutando de todo lo que te rodea, apreciando las buenas cosas que la vida te proporciona a diario y en esta ocasión más que nunca. Puedes recibir una invitación que estarás tentada de rechazar porque se trata de una salida o una comida con gente que no es de tu círculo más cercano o íntimo. Acéptala, tienen muy buen rollo y te va a gustar. Además, te conviene ir porque puedes hacer muy buenos contactos que te servirán a diario en el futuro, indecisa Pisces. También tienes que empezar a pensar hoy muy en serio si quien comparte la vida contigo te llena plenamente. Si no es así, lo mejor será plantearlo sinceramente, puede haber otra oportunidad mejor esperándote y no es cuestión de perder tanto tiempo o el tren pasará de largo.